Bueno, buenos días a todos y gracias por acudir, ¿no?, a este Consejo de Dirección Abierto. Los Consejos de Dirección Abierto es algo que decidimos poner en marcha en la presente legislatura, ¿no? Fue un compromiso del presidente Herrera abrirnos más a la sociedad y llevar los consejos de dirección, que es el máximo órgano de dirección de una consejería, llevarlos, acercarlos al ciudadano, ¿no? Y no había ningún mandato, simplemente era un compromiso del presidente Herrera, pero después decidimos incorporarlo en una ley, la ley del Estatuto de Alto Cargo, donde se regularon una serie de medidas de regeneración democrática, pues limitación de mandatos, puertas giratorias, bueno, una serie de medidas, incompatibilidades de procurador y alcalde de municipio más de 20.000, bueno, una serie de medidas, y en esas medidas de regeneración decidimos incorporar los consejos de dirección abierto. Al principio empezamos todos, todos los consejeros, por las capitales de provincia, pero desde la Consejería de Presidencia enseguida nos dimos cuenta que eso no podía ser, ¿no?, y que debíamos de acercarnos al medio rural. Parece que la gente de la capital lo tiene más fácil y lo tiene más cerca, y lo lógico era dar un paso y acercar y montar y celebrar estos consejos de dirección abiertos en el medio rural, ¿no? ¿Por qué hemos elegido Villalpando? Pues hemos elegido Villalpando porque pertenece a la provincia de Zamora, y saben ustedes que si hay dos provincias que tienen serios problemas de despoblación, son Zamora y Soria. Toda Castilla y León y España en su conjunto, y la Unión Europea, pero Zamora y Soria sin duda son las provincias de nuestra comunidad autónoma que más problemas de población tienen. Y desde la consejería ahora ya no se lleva la despoblación. Sabe que ahora el plan de la agenda para la población, que se denomina así, lo lleva empleo, lo lleva el consejero Carriedo, pero va a salir el tema y a mí me parece bien que salga, porque no se trata solo de que saquen temas de la consejería tuya o de la consejería que tú diriges, sino de todos los problemas que tiene la Junta, ¿no? Y sería bueno recordar en este momento delante de ustedes qué es lo que ha hecho la Junta para hacer frente a la despoblación desde hace más de 10 años y qué han hecho otros. Hace más de 10 años, allá por el año 2003, 2004, el Partido Popular de las Cortes de Castilla y León, el Grupo Popular y el Grupo Socialista pactamos una estrategia para hacer frente a la despoblación. Se consiguió un gran pacto de los dos grandes partidos. En aquella época, yo no recuerdo, creo que no estaba presente ni siquiera Izquierda Unida en el Parlamento, sí que estaba UPL, los dos grandes partidos. Hicimos un pacto, que lo llamamos la estrategia para la despoblación. ¿Fue buena o mala? Fue un pacto para hacer frente a un problema muy delicado. Siguiendo avanzando, y cuando se pusimos en marcha y luego se aprobó la última reforma del estatuto, que fue en esa legislatura, pues la gente cita mucho el estatuto, pero no lo acaban de leer del todo bien, ¿no? Porque cuando uno lee el estatuto y se va al artículo 17 y va a los principios rectores, dice claramente que todos los poderes públicos, que todas las administraciones públicas, entre sus principios rectores, tiene que estar la lucha contra la despoblación. Todos. Pero si sigue leyendo el estatuto y vas al artículo 43 del estatuto, recoge en el apartado 3 de ese artículo, recoge que la administración de la comunidad y las administraciones locales deberán poner en marcha medidas para frenar los desequilibrios económicos y la despoblación. Es decir, la Junta, antes de que fuese un mandato estatutario, ya lo hizo. Después lo volvimos a hacer. Cuando empezó la crisis nos dimos cuenta que aquella estrategia que habíamos pactado no iba a servir, ¿no? Y pusimos en marcha la agenda para la población. Lo llamamos agenda, se puede llamar plan como ustedes quieran, se llama agenda para la población. Y ahí nos centramos básicamente en los colectivos que entendíamos nosotros que podían dinamizar demográficamente nuestro territorio, ¿no? Que es jóvenes, ¿no? Facilitar la emancipación de jóvenes,
si se facilita la emancipación de jóvenes, es más fácil, facilitándoles, lógicamente, con empleo y vivienda, es más fácil que las parejas se decidan a tener hijos. Jóvenes inmigrantes, recogiendo inmigrantes en nuestro territorio, con eso crecería la población, y familia. Políticas de apoyo a la familia, pues desgravaciones fiscales para familias con hijos, temas de guardería, etcétera, etcétera. Bueno, aquello ya no pudo ser pactado con el, o consensuado con los grupos de la oposición. En ese momento seguía siendo el principal grupo de la oposición el Partido Socialista, no había otros grupos, salvo UPL, y ya estaba entonces Izquierda Unida, ¿no?, con un programa. Y ya anunciábamos entonces que esto no era un problema peculiar de Castilla y León. Y nos cansamos de decirlo. La oposición solo lo utilizaba para desgaste del gobierno. Se ve que no le dio muy buenos resultados porque siguen donde estaban y cada vez más débiles, ¿no? Pero nosotros siempre dijimos que no es un problema específico de Castilla y León, que esto es un problema que supera a Castilla y León, que va a superar a España y que va a superar a la Unión Europea. Y bueno, pues no se hacía caso. Bueno, ¿qué hemos hecho en esta legislatura? El final de la siguiente y en esta. Primero, unirnos con aquellas comunidades que ya tenían el problema tan grave como nosotros, que no son una, ni dos, ni tres, ni cuatro. Son 7 comunidades españolas que tienen serios problemas de despoblación o problemas demográficos. Segundo, revisar nuestra propia agenda, ¿no? Revisar nuestra propia agenda para ver qué cosas se podrían mejorar, y así se ha hecho, ¿no? Se ha hecho con el acuerdo de todas las instituciones y asociaciones que participan en el Consejo para la Población. Y tercero, llevar el problema, elevar el problema a un problema de Estado y a un problema de la Unión Europea. Y eso lo ha hecho Castilla y León. Cuando dice, no han hecho nada, no. Mire, nosotros hemos conseguido que la despoblación esté en la agenda nacional, la agenda del gobierno de España. Fue una propuesta de la Junta de Castilla y León en la última conferencia de presidentes y ahí está, ¿no? Es verdad que va con cierto retraso lo que se acordó, que es aprobar una estrategia, un gran plan nacional para hacer frente a la despoblación. Sí que se creó una figura que coordina, que está coordinando ese plan, que es la figura del comisionado. Sí que es verdad que se ha anunciado que va a haber una cierta financiación, 100 millones sobre todo para el medio rural, pero fue Castilla y León la que elevó el problema a ámbito nacional, que antes no se nos hacía caso. Es un problema de la Junta, no, la oposición interesaba que fuese un problema de la Junta porque entendía, nunca hizo ninguna propuesta, pero entendía que con eso desgastaba. Pero como no nos pareció suficiente, también lo elevamos a la Unión Europea y fuimos la primera comunidad, la primera región de la Unión Europea, región de toda la Unión Europea, que elaboró y presentó un dictamen para hacer frente a los retos demográficos de la Unión Europea, que son muchos y variados. Es decir, algunos creen que esto es un problema de 4 provincias de Castilla y León o de 5 provincias de España. Es falso. Mire, en las últimas elecciones que se presentó Angela Merkel en Alemania, fíjese si el problema será grave, que en su programa dedicaba un capítulo entero para la despoblación. Porque hay regiones, y estamos hablando del motor de Europa, que tiene problemas para la despoblación. Y por eso hemos querido venir aquí, ¿no? Bueno, yo les he contado un rollo largo, como ven, yo cuando me dejan hablar. Hemos venido aquí porque Zamora es una de las provincias con más problemas de este tipo. Y segundo, para comentar esto, aunque no lo lleva esta consejería, insisto, y para comentar pues las cuestiones que estamos trabajando en la consejería, ¿no? Pues las conocen algunos de ustedes que siguen la actualidad política autonómica, pues el tema de la ordenación, que da mucho que hablar, demasiado también, el tema de la ordenación del territorio, el tema de la orden que hemos sacado de ayudas a las mancomunidades, a todo tipo de mancomunidades, que lo sacamos a primeros de marzo. También hablaremos algo, porque además van a estar representantes de los sindicatos de un asunto que nos ocupa y nos preocupa, porque lo llevamos desde la consejería, que es
todo lo relativo a la función pública. Estamos hablando de la gestión del personal de la empresa más grande de Castilla y León, estamos hablando de la gestión de 85.000 trabajadores. También vamos a hablar de algo que tiene que ver con lo que hacemos hoy, que es avanzar en todo lo que sea no transparencia, que ya hemos dado el paso importante, sino en todo lo que sea, una vez que dimos el paso a la transparencia. La transparencia la gente lo entiende como datos para cotillear o hacer quejas. No, mire, las quejas nuestras, las quejas tienen otros cauces para llevarles, ¿no? La transparencia es dar información al ciudadano de qué haces, por qué lo haces, cómo lo haces y en qué te gastas su dinero. Eso es la transparencia, ¿no? Pero hay que dar un paso más que tiene que ver con lo que hoy estamos haciendo aquí, que es hacer que el ciudadano se implique en los proyectos políticos que pone en marcha un gobierno. Es decir, la transparencia le permite conocer, tener información, si se utilizase bien, y participar. Pero queremos una participación más activa, que se implique, que de alguna manera, si me permiten la expresión, entre comillas, sea cómplice de las políticas que pone en marcha un gobierno, porque participe directamente en esas políticas, porque proponga políticas. Ahora participa sobre las propuestas que hace el gobierno. Lo que queremos es que propongan propuestas, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Tenemos en este momento a punto de enviar a las Cortes un proyecto de ley de diálogo civil, donde se fomenta esto que les digo, de una forma un poco más complicada, y la democracia participativa. Y también les vamos a hablar de otro tema que también llevamos desde la Consejería, que puede ser el tema que solucione eso que les he comentado yo de los dos artículos del Estatuto, el 17 y el 43, que parece que solo afecta a la comunidad y que habla de que todas las entidades locales y todos los poderes públicos. Pues este tema es el proyecto de ley que sí que ya tiene el informe del Consejo del CES, del Consejo Económico y Social, que tiene ya a punto de dictaminar el consultivo y lo enviaremos antes de que acabe mayo a las Cortes, que es un proyecto de ley que regula la conferencia de alcaldes y presidentes de diputación, ¿no? Es algo que llevamos en el programa. Bueno, lo cierto es que llevamos en el programa la conferencia de alcaldes, pero luego hubo una PNL en las Cortes que lo amplió a alcaldes y presidentes de diputación. Pues esa conferencia, que es para tratar temas de comunidad y poner en marcha de comunidades, también en esa conferencia se deberá abordar un problema que nos afecta a todos y que todos tenemos mucho que hacer y todos tenemos mucho que decir, como es la despoblación.